Un día el conde Lucanor se dirigió a Petronio y le dijo: Un hombre presume de ser muy amigo mío y me está diciendo todo el día que soy muy buena persona y que tengo un montón de cualidades. Ahora me está ofreciendo un negocio. Y Petronio le respondió: Deja que te cuente una historia de un cuervo y un zorro. Un cuervo iba paseando tranquilamente por el bosque, cuando de repente se encontró un enorme trozo de queso. Lo cogió y se lo llevó a la cima de un árbol para comérselo tranquilamente. Justo cuando iba a comérselo, apareció un zorro que también quería el queso. El zorro pensó que le podía hacer una trampa, y lo que hizo fue lo siguiente. Empezó a decir al cuervo cosas bonitas. Cuervo, me han dicho que tiene unas plumas muy bonitas y un pico muy elegante. Ahora que estoy aquí, veo que es verdad. También me han dicho que usted canta muy bien y me gustaría tener el placer de escuchar su voz. Como el cuervo se sintió muy halagado, quiso cantarle al zorro. Cuando el cuervo abrió el pico para cantarle al zorro, se le cayó el trozo de queso al suelo. El zorro cogió el queso y salió corriendo. ¿Has visto que el cuervo se creyó todo lo que le dijo el zorro, aunque fuese mentira, y el zorro consiguió el queso a base de mentiras? Lo que quiere este señor de vos es quitarle lo suyo, y lo que está haciendo es engañarle. Como don Juan Manuel vio que este cuento era muy bueno, mandó escribirlo en este libro e hizo los versos con el fin de que su enseñanza se extendiera de forma rápida y breve. Quien dice que eres mejor de lo que eres, solo quiere quedarse con lo que tú más quieres. Created using Powtoon.